Por último, hay dos que quedan. Anteúltimo, mejor dicho, tenemos este que también lo teníamos, cardiologist, ¿sí? Que es transparente. Inglés, fíjense, lo está atendiendo una persona mayor, ¿sí? Auscultando con el estetoscopio. ¿Qué médico es este? Cardiólogo. El cardiólogo, muy bien, cardiólogo. Y por último, esta doctora que está mirando una placa, ¿sí? Radiologist, ¿cómo se llama esa doctora? O sea, ¿cuál es el nombre de esa Radióloga. radióloga? Muy bien, radióloga, radiologist. Ahí se parece que se está consultando con otra, está haciendo una interconsulta con otra profesional, o le está diciendo al paciente, mire lo que vio en la placa, no vaya uno a saber lo que le está diciendo. Bien, bueno, estos son algunos ejemplos del personal del hospital: recepcionista, la que está en admisión, pediatra, obstetra, cirujano o la cirujana, cardiólogo, cardióloga, radióloga, radiólogo. Bien. Vamos a ver, para poder empezar a contestar la número 2, ya que la número 1, no, el ejercicio número 1 no lo vamos a hacer, ¿sí? Porque es más para una charla más extensa. Vamos a ver primero lo que es esta tabla informativa, ¿sí? Como una tabla que está apenas entran al hospital, ¿sí? En un costadito. Tenemos acá que dice, bueno, este simbolito, simbolito del hospital, ¿no? Muy lindo. Dice Mercy Heart Hospital Directory. Bueno, en realidad, directory significa directorio, que en realidad a veces es solamente puede significar la gente que toma las decisiones ejecutivas nada más. Pero en este caso hace referencia a toda la nómina de profesionales que tiene. En algunos hospitales está puesto así en grande, siempre en algún lugar, ¿sí? Yo ahora no me acuerdo dónde está en el clínica, me acuerdo en el fino quieto, que hay que caminar bien al fondo del pasillo de entrada para poder entrar todo, no está puesta al principio, que sería lo ideal, apenas uno entra al costado o enfrente, ve en una columna, ¿sí? La nómina, bueno. Entonces, esto vendría a ser la nómina, entonces, de profesionales. Tenemos la palabra, bueno, transparente, hospital. Y acá tenemos el nombre, Mercy Heart, Mercy Heart. Bueno, a ver, Heart es uno de los órganos del cuerpo que vivimos, ¿sí? El El corazón, corazón. exacto, que es esto que está aquí, obviamente, por eso está como símbolo del hospital. Bueno, adentro del símbolo del hospital está el caduceo de Mercurio, ¿sí? Símbolo en la antigua Roma. ¿Sí? Armas y el símbolo de Mercurio, ¿sí? Dios de todo lo que tenga que ver con la medicina. Antiguamente se hacía el juramento hipocrático para los médicos. Se hacía completo. Pasa que hoy en día no se hace completo el juramento hipocrático. ¿Por qué? El juramento hipocrático viene de la época de los antiguos romanos, ¿sí? E incluía, había que decirlo de memoria, y eran unas cuantas líneas, e incluía en una parte que decía, no cobraré por mis servicios, decía. Bueno, hoy en día en algún personal de salud es casi lo que se cobra por servicios, casi no cobran, pero bueno,
Pero en el juramento hipocrático, volviendo a lo que decía el doctor cuando juraba, decía: no cobraré por mis servicios retribución alguna. Hoy lo sacaron porque hoy en día es una profesión que es paga. Entonces, esa parte, sacaron muchas partes del juramento en realidad. Hoy casi como que directamente se lee o se jura. No es que lo hay que decirlo de memoria, antes había que decirlo de memoria. Así que bueno. Heart Hospital. Y Mercy, Mercy en inglés quiere decir misericordia. ¿Sí? Perdón. Esta palabra, Mercy, Mercy, misericordia. Hospital, corazón de la misericordia. Sería la traducción literal, ¿sí? Hospital, corazón de la misericordia. Bien. ¿Y qué tenemos acá? Va diciendo por piso cuáles son los especialistas que hay o el personal que vas a encontrar de acuerdo al piso, ¿sí? La palabra piso en inglés, entonces, es esta que está acá, floor, ¿sí? FLWR, piso, para referirse entonces a cada uno de los pisos que vamos a encontrar en el hospital. En el clínica creo que son 12 o más, no sé si son más de 12. En el 12 están los quirófanos. Eso es lo que me acuerdo. Pero después no me acuerdo si hay algún piso más por arriba. Hasta el 12. ¿Cómo? La terraza está nomás. Ah, bueno, sí. Eso es para otros usos, que mejor no decirlo porque no está bueno. Así que bueno. Bueno. Entonces, primer piso, ¿no? First, entonces, esta palabra tenemos primero o primer, ¿sí? Primer piso o piso primero, si lo quieren traducir así, como quieran ustedes. Y en letra negrita, resaltada, tenemos cuál es el personal de salud que vamos a encontrar o cuáles son los que vamos a encontrar, ¿sí? En ese piso. Por ejemplo, receptionist, como vimos al principio, la recepcionista. En este caso, no es una recepcionista, sino que es un recepcionista, ya que su nombre es, nombre de apellido, Robert Gibbons, ¿sí? Robert, entonces, nombre de pila, Robert, Roberto, es transparente ese, no necesita mucha traducción. Entonces dice Robert Gibbons, recepcionista. Cuando dice C4, ¿sí? Lo que está diciendo el cartel es quién tiene Visto por. visto o ver para. Ver para, o sea, quién tiene que verlo. O sea, ¿para qué vas a ver al recepcionista? ¿O quién tiene que ver al recepcionista en este caso? Bueno, y dice visitor, visitante, ¿sí? O sea, cualquiera que entre al hospital, ¿sí? O sea, este es el que está en la admisión o en la sala de informe, como cuando ustedes entran por Córdoba al hospital de clínicas, a la izquierda está la ventanilla gigante donde está todo lo que es información, bueno, la admisión. Y si no, en la parte de guardia también siempre está la admisión, la ventanilla de admisión. Esos son lo que vendrían a ser para nosotros, los recepcionistas o empleados de admisión, ¿sí? Y esta palabra, information, información, nos dice más sobre dónde lo podemos encontrar, más allá de que está en el primer piso, dice main lobby. Lobby es como una especie de salón, puede ser un pasillo amplio, ¿sí? Un hall, ¿sí? También. Y main quiere decir principal. Hall principal, ¿sí? Sala principal. O sea, quiere decir que en ese hospital apenas entran al hospital,
se van a encontrar con la ventanilla de admisión donde está este señor, que es el recepcionista, ¿sí? Y atiende a los visitantes que van a buscar información. Sí, quiero saber dónde está fulanito de tal que fue internada, que fue internado tal día, bueno, etcétera. Bueno. Y o preguntar dónde está tal servicio, dónde está cardiología, dónde está nutrición, dónde está lo que sea, ¿sí? Bien. Bien. Entonces, vamos a seguir por el primer piso. Hall principal. Tenemos al recepcionista. Luego tenemos a este profesional porque es varón, radiologist, ¿sí? Que ya lo vimos recién en las. Exacto, tal cual, radiólogo. Doctor, siempre el tratamiento, primero el nombre, como en español también se pone, la abreviatura también es la misma que en español, doctor, ¿sí? DR punto, la abreviatura también en inglés. Y acá tenemos, bueno, el nombre del doctor. Nombre y apellido. Frank Fabrizio. Apellido derivado del italiano. Y Frank. El nombre de pila del doctor es Frank. Que vendría a ser en español Franco. ¿Sí? Bien. Franco Fabrizio sería si fuera en español. ¿Sí? Radiólogo. Bien. ¿Para qué? Entonces, ver para o para qué lo vamos a consultar. Fíjense, dice X-rays, rayos, ray sería rayos, entonces rayos X. Obviamente, un radiólogo, consultamos para rayos X. Luego tenemos esta palabra, esta expresión, mejor dicho. MRI scans, ¿sí? Scans, MRI scans son todo lo que son diagnósticos por imágenes, ¿sí? Todo lo que son estudios de diagnóstico por imagen, ¿sí? O sea, cualquier tipo de estudio por imágenes, o sea, por contraste, con contraste, sin contraste, ¿Eso significa tomografía. MRI scan? Sí. Ah, oh, nunca lo he llamado. MRI scans, ¿por qué? Porque scan en inglés quiere decir Escaneo. escaneo, examen. Claro. Entonces, son todos los tipos de estudios por imágenes en los que se puede especializar un radiólogo. Son generalmente estudios de posgrado que hacen los radiólogos, ¿sí? Por ejemplo, en la carrera de radiología. Hay muchos profesores en facultad, hay muchos profesores que son licenciados en producción de imágenes. ¿Qué quiere decir? Que son licenciados en todo lo que son estudios de diagnóstico por imágenes, ¿sí? En lo que sea. Estos que se hacen con contraste, que les hacen tomar el líquido para ver justamente por contraste. Radiografía común, radiografía digital. Sí, que cada vez es más común, vamos a decirlo así. Tomografía computada, las resonancias magnéticas en resonador abierto, resonador cerrado, etc. Bueno. RM. Fíjense que acá y casi todos los profesionales van a tener la sigla RM punto. Es la abreviatura de Room. Room. RWM. En inglés, que quiere decir habitación, ¿sí? O cuarto, habitación, ¿sí? Cuando le preguntan, ¿en dónde está atendiendo el doctor fulanito de tal? En el cuarto o en la habitación tal, ¿sí? O en el consultorio tal, ¿sí? Cuarto, habitación. Cuando es internación, generalmente se traduce más como habitación, ¿sí? Cuando es para con una consulta, por ejemplo, radiólogo o lo que sea, u otro personal de salud, generalmente es consultorio, ¿sí? Room. Hay que adecuar la traducción de acuerdo a el contexto. Entonces dice habitación 113. ¿Sí? ¿Alguien le quiere jugar a la quiniela? ¿Ya que lo vieron?
Bueno, 103. Vamos a, por hoy vamos a ver solamente esta última, porque ya estamos cerca de la hora. Dice Lisa Kirby. Lisa Kirby. Obviamente mujer, ¿sí? O al menos se reconoce como mujer, con el nombre Lisa Kirby. O Liza, también, pero se puede pronunciar Liza, abreviatura de Elizabeth, que a su vez Elizabeth en inglés quiere decir Isabel, ¿sí? Como la reina que murió hace poco, Elizabeth, bueno, Isabel. Y abreviatura de Elizabeth en inglés justamente es esa que está, que yo seleccioné ahí, Lisa, ¿sí? Bueno. Otra abreviatura de Elizabeth es Elisa, que es lo mismo. Acá está más todavía, un diminutivo más todavía, Lisa, ¿sí? Lisa Kirby. Y Lisa Kirby, pero no vamos a hacerlo. Ahí está para seleccionar bien, bien. Lab Technician, otra de las carreras que se estudian en facultad, aparte de radiología y de enfermería, es la de técnica. Laboratorio, técnico laboratorio. Exacto, la técnica laboratorio. Muy bien. Lab Technician. Entonces, de las dos palabras, la última, esta que estoy acá mostrando, Technician, quiere decir técnico o técnica. Y Lab es la abreviatura en inglés para laboratory, ¿sí? Laboratorio. Técnico o técnica en laboratorio, ¿sí? Las que van a estar en el laboratorio de guardia o en el laboratorio central, de acuerdo al horario en el que se esté trabajando, ¿sí? Bien. A veces, como muchas técnicas de laboratorio, previamente han estudiado también para extraccionista. También a veces pueden venir a ayudar para extracciones de sangre cuando no hay personal suficiente o cuando el paciente se pone medio nervioso y entre dos o tres enfermeras tienen que agarrarlo y bueno, alguien que le saque sangre. Bueno, no sé si han vivido alguna situación así, yo las he presenciado, no es lindo, pero bueno. Entonces, obviamente también están capacitadas para las extracciones, ¿sí? Flebotomías también. Bien. Lisa Kirby, técnica entonces al laboratorio. ¿Para qué? Dice C4. Análisis. Estas son iguales a las de español. Análisis, obviamente, ¿sí? Análisis de laboratorio, ¿sí? Test results. ¿Qué es esto? Results, esta palabra, resultados, results, resultados. ¿Resultados de qué? Del test. Del test, de los test, de las pruebas, ¿sí? Perdón. ¿Sí? Resultados de las pruebas o de los análisis, ¿sí? Bien. Entonces, para eso es que vamos a consultarlas a las a esta técnica laboratorio que está en el primer piso, en este consultorio o habitación, room 125, ¿sí? Room 125 sería, pero como no vamos a ver los números, 125, Bien, entonces, ahí tienen dos numeritos para jugar a la quinela, si quieren jugar, si son quineleros, le juegan a la cabeza y a los premios, sobre todo en estos tiempos que se necesita un poquito de plata que venga de arriba. Bueno. Por hoy terminamos. Después vamos, la clase que viene terminamos de ver la última que está en el primer piso, la del segundo, tercer y cuarto piso. Así que bueno, por hoy llegamos hasta aquí.